Ahora vamos a hablar de la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Todos sabemos que la diabetes es un gran factor de riesgo que provoca en nuestros pacientes que presenten problemas macrovasculares. Así, por ejemplo, en esta gráfica observamos que los pacientes con diabetes y que no han presentado eventos cardiovasculares tienen el mismo riesgo de los pacientes sin diabetes y que han presentado un evento cardiovascular, por ejemplo, un infarto. Por tanto, son pacientes que hay que tener muy en cuenta. Si se combinan las dos cosas, diabetes y enfermedad cardiovascular, tenemos un contexto con mucho riesgo. Ya las guías de práctica clínica, las de Europea del 2019, clasifican al paciente diabético prácticamente todos con alto o muy alto riesgo. Aquellos pacientes con una duración de la diabetes de más de 10 años ya son de alto riesgo. Y aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular o lesión de órgano diana son de muy alto riesgo. Por tanto, serán pacientes que tenemos que ser muy estrictos en el control de factores de riesgo. Ya saben ustedes que desde hace unos años se exigen a los fármacos para el manejo de la diabetes no solo que bajen la glicada, sino que al menos sean seguros a nivel cardiovascular. Y eso ha hecho que se hagan múltiples ensayos clínicos, más de 230.000 pacientes incluidos, para demostrar esa seguridad cardiovascular. Los primeros resultados, que son en relación a si producen MACE o no, que es infarto de miocardio, ACV, mortalidad cardiovascular, los primeros fueron los de PP4, que demostraron que bajan bien la glicosilada y además son seguros a nivel cardiovascular, pero no mejoran el pronóstico en cuanto al MACE. Es decir, son seguros, es decir, reducen los problemas microvasculares, pero a nivel macrovascular no hay una reducción con respecto al tratamiento con placebo. Incluso en algunos pacientes, por ejemplo, en algunos estudios como sasagliptina, hubieron un incremento de la insuficiencia cardíaca. Pero la gran bomba fue en 2015 con la publicación del estudio EMPA-REG. El estudio EMPA-REG demostró que el uso de empaglifosina, que es un fármaco, un SGLT2, reduce el MACE, que es esto que hemos visto de muerte cardiovascular, infarto no fatal o ACV no fatal. Y lo reduce a expensas fundamentalmente de una reducción de la mortalidad cardiovascular. Por tanto, estamos enhorabuena que tenemos un fármaco que en nuestros pacientes diabéticos, hasta 2015 no demostrado, había reducido la mortalidad cardiovascular, los eventos cardiovasculares mayores. Posteriormente, aquí vemos una gráfica de hospitalización también por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, porque son fármacos que además reducen, por un lado, como la dapaglifosina, la aparición de insuficiencia cardíaca, y por otro lado, como la empaglifosina, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular de estos pacientes diabéticos que tenemos todos los días en la consulta. Posteriormente se unieron a estos resultados la dapaglifosina, como he comentado, y la canaglifosina con unos resultados similares. Además, no solo tenemos los SGLT2, sino también se ha demostrado que los fármacos, los análogos de los GLP-1, que son unos fármacos hasta ahora inyectables, de uso o bien diario o uso semanal, también tuvieron la buena noticia de que redujeron el MACE en el subgrupo de pacientes con liraglutide, que es un fármaco de administración diaria, con semaglutide, de administración semanal, y con dulaglutida, de administración también semanal. Todos estos fármacos reducen el MACE, que es este endpoint combinado. Por tanto, las guías de práctica clínica y sobre todo la de la Sociedad Española de Cardiología recomiendan que para el abordaje integral del paciente diabético que ha presentado enfermedad cardiovascular o es de muy alto riesgo, la mayoría de los pacientes que vemos en cardiología, nadie tiene ninguna duda que ese paciente tiene que llevar una aspirina porque está en prevención secundaria, tiene que llevar una estatina, ezetimibe o IPCSK9, dependiendo los niveles de colesterol. Nadie tiene ninguna duda de que un paciente diabético con enfermedad cardiovascular tiene que llevar un IECA o un ARA2. Y nadie debería tener ninguna duda, con los datos que he presentado previamente, que los pacientes diabéticos y con enfermedad cardiovascular deberían de llevar un ISGLT2 o un análogo del receptor del GLP-1 para el control de su diabetes y no solo eso, y lo más importante, para su mejoría de pronóstico cardiovascular, que es lo que han demostrado estos fármacos. Si con eso no hay un control metabólico adecuado, pues añadiremos uno de los dos fármacos que falta. Y si con eso no hay control adecuado, pues ya tendremos que ir a la insulina, y probablemente una de las insulinas con mayor
seguridad cardiovascular es la insulina de Gleevec seguida por la insulina glargina.